La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia presentó un informe que arrojó que más de 450 mil personas pobres se han beneficiado del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social Quisqueya Digna. Creo que hemos logrado crear un combo de intervención, unificar a un grupo de instituciones bajo una metodología que hemos llamado Jornada de Inclusión Social, donde las instituciones van a los territorios a atacar temas de identidad, temas de inclusión, el derecho a tener la afiliación a SENASA. Pobreza se puede medir de distintas maneras. Una de ellas es la de ingresos. Y eso lo mide el Banco Central y ha ido disminuyendo unos 9 puntos en los últimos 5 años. ¿Verdad? Pero es mucho más que falta de ingresos. Es también necesidades básicas insatisfechas. Es también derechos fundamentales. Es también, como diría el pensador Adam Smith, la capacidad de aparecer en público sin pasar vergüenza. El acto contó con la participación de los directivos beneficiados de los proyectos que se ejecutan a través del programa Quisqueya Digna.